Hola, 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 ¿cómo están? Soy el abogado Luis Alberto Guerra. Gracias por conectarse una vez más en nuestro Facebook Live de este día. Les cuento un poquitito. Yo soy abogado experto en inmigración. Estoy acá acompañado de mi hermosa esposa Olga Guerra. Y hoy día vamos a hablar sobre temas de inmigración y la coyuntura actual en este país sobre el coronavirus. Ahora, lo que queremos decirles es que se suponía que el Facebook Live iba a ser a las 7, a las 7 y media. Lo hicimos, pero hubieron unas fallas técnicas. Como no somos expertos en, somos expertos en inmigración, pero no en la tecnología, tenemos que preguntar a nuestros hijos que nos ayuden y solo salió la parte final. Y estoy seguro que muchas personas se quedaron esperando. Les pedimos mil disculpas. Pero acá estamos, mi amor. Vamos a responder preguntas de inmigración y cosas del coronavirus actualmente, sobre lo que está pasando. Claro, buenas noches, le damos la bienvenida por su sintonía. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes, sobre todo poderles informar lo que está aconteciendo con inmigración y lo de este terrible que estamos pasando, la pandemia mundial del coronavirus. Bueno, es muy importante que las personas que nos están viendo, que se queden, bueno, obviamente están en su casa, pero que le digan a todas las personas que hay que mantenerse en casa. Esa es la única manera que unidos vamos a poder vencer a esta pandemia del coronavirus. Correcto. Ahora, actualmente, vamos a hablar un poquito sobre los temas de la economía. Ha afectado a muchas personas, a la economía de los Estados Unidos y a nivel mundial. Por eso hemos determinado, a mi esposa, que es la administradora de la oficina, hemos determinado que vamos a hacer un especial, ¿no? Ahora para las Sí, personas, claro que sí, para vamos a hacer un ayudar. especial por esta situación que está aconteciendo en el país. Pues comprendemos mucho personas que han quedado desempleadas y entendemos que estamos pasando un poco de crisis económica. Le queremos ofrecer consultas gratuitas por suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook también. Entonces, ustedes nos dejan saber cuando nos llaman y con mucho gusto les estamos ofreciendo descuentos y consultas gratuitas vía telefónica. Mucho ojo entonces a nuestros suscriptores, a gente que está suscrita en YouTube o los que nos siguen en Facebook Live, en Facebook, en Instagram, por favor. Comuníquense con nosotros, queremos saber de ustedes y creo que ya están entrando Sí, preguntitas. tenemos una pregunta. Dice, si yo entré a este país hace 5 años con la visa H2A, ¿puedo declarar mis impuestos con ese mismo número? Ya que lo he estado usando todos estos años. También, si trabajé con otro nombre, ¿puedo declarar mis impuestos con el otro nombre y seguro social que usé ese año? Bueno, hay varias preguntitas dentro de toda esta consultita. Número uno, ¿qué cosa es H2A? H2A es un permiso para algunas personas para que vengan a trabajar en los Estados Unidos en el rubro de la agricultura. Especialmente el gobierno de Estados Unidos da alrededor de 65 mil visas anuales para que personas puedan venir y trabajar en la agricultura. Ahora, si la persona le dieron Social Security, la persona puede con el Social Security puede utilizar hacer sus income taxes, porque como está su nombre es legal, no va a poder tener ningún problema para hacer sus impuestos. Y también si la persona tiene el Social Security va a poder acceder a los y sus impuestos, va a poder acceder a los beneficios que está dando el gobierno actualmente con los temas de la ayuda que están dando por el coronavirus. Hay dos tipos de ayudas que están dando. El número uno, la ayuda a las personas, como hemos hablado anteriormente, le están dando $1,200 a las personas solteras y $2,400 a las personas que están casadas por pareja y $500 por hijo. Es muy importante que solo puedan hacer esto con un Social Security verdadero.
Si usted tiene un Social Security bamba, como le dicen acá, fake, falso, trucho, chueco, como le digan, no puede utilizarlo para obtener beneficios de la ayuda económica del coronavirus o para nada. No le recomendamos usarlo, olvídese de ese social, todos cometemos errores, no lo use, por favor. Ahora, la otra ayuda que también el gobierno de Estados Unidos está dando es el PPP, que es el Paycheck Protection Program, eso es para las compañías. Para las compañías dentro de los Estados Unidos que empleen tengan empleados, van a poder ir a la página web del SBA.gov, Small Business Administration, y van a poder empezar el proceso le van a dar todas las indicaciones sobre todas las ayudas económicas que los negocios están obteniendo por este tema del coronavirus. ¿Tenemos otra preguntita más? Sí, tenemos otra pregunta más. Dice, vine a Estados Unidos a pasar la Navidad con mi novio. En enero él me dice que se quiere casar y que él quiere que nos casemos. Estamos planeando para hacerlo y a principios de abril, pero ahora con el virus no es posible. No me afecta quedarme hasta que sea posible casarnos y abran la oficina para poder casarnos. Él es ciudadano americano. Bueno, primero que todo, felicitaciones. El casarse es una decisión muy importante y encontrar la persona con la que va a pasar el resto de su vida es excelente. Bueno, la primera parte de esa pregunta es que las oficinas de la corte para obtener la licencia, en Estados Unidos hay que obtener una licencia para casarse. Uno no puede ir y casarse de frente, tienen que obtener un permiso, una licencia. Y eso lo dan en las cortes. Como la corte está cerrada, no puede obtener su licencia. Ahora la persona vino como turista y el tiempo está avanzando. La pregunta es si le va a afectar en algo si se pasa el tiempo. Bueno, una persona que todavía no ha terminado su tiempo de estadías, su autorización de estadía según la I-94, puede solicitar una extensión a través del formulario I-539. Ahora, como se va a casar con un ciudadano de los Estados Unidos, si se queda fuera de estatus porque su esposo es ciudadano, no le va a afectar. De todas maneras, va a poder hacer un ajuste de estatus, no va a tener problemas al ajustar de estatus, aún así si se quede fuera de estatus, aún así si se quede ilegalmente. Eso es porque es una excepción para los ajustes de estatus. La regla es que si una persona hace un ajuste de estatus, que ajuste de estatus es obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, ha tenido que mantener la legalidad. Pero en este caso, la persona va a poder quedarse porque hay una excepción para los esposos de ciudadanos americanos. Correcto, tenemos otra preguntita. Dice, ¿me quitaron la visa? ¿Me quitarán la visa si me quedo más tiempo debido al coronavirus? Bueno, si se queda más tiempo del coronavirus, le recomiendo una vez más que solicite la I-539 si todavía no ha terminado su estatus. Ahora, si ya se pasó y está fuera de estatus, la visa queda revocada. Pero de todas maneras, cuando vuelva a su país, le va a tener que explicar a los oficiales consulares que lo que pasó con el coronavirus, la razón extenuante por la que se quedó. Claro, tenemos otra preguntita y dice, me agarraron transportando a dos personas indocumentadas, no me llevaron a la cárcel, solo fui a una detención de inmigración, salí bajo fianza y pagué $5,000. Mi mamá fue mi sponsor, ella se acaba de hacer ciudadana estadounidense, ¿eso pudiera afectar? Ok, bueno, el que la haya cogido los oficiales de inmigración y le haya salido bajo fianza, eso significa hasta que está en un caso de deportación. Seguro que lo están acusando por, si no tiene papeles, porque no tiene papeles. Si tiene residencia, le van a querer quitar la residencia porque le van a hacer un cargo de smuggling. Es contrabando de personas. Definitivamente le recomiendo que nos llame o que busque un abogado de inmigración para que le revise su caso. Ahora, la gente no, no, nos pregunta sobre el censo.
Análisis bien. El censo, las preguntas son si tienen que hacerlo o si no tienen que hacerlo. Personas que no tienen papeles no, nos están preguntando cuál es el peligro. Bueno, no hay ningún peligro. El censo lo pueden hacer, lo tienen que hacer. El servicio del censo no comunica esta información a los oficiales de inmigración. Esto es totalmente aparte. Les recomendamos que todos nos contemos, todos tenemos que participar del censo porque una vez que todos estamos contados, van a dar los beneficios a las municipalidades, a los condados donde vivimos y van a haber más recursos federales. Es muy importante que todo el mundo se haga contar. Ahora, también nos están preguntando, bueno, una cosa, una última cosa del censo es que también va relacionado con votar, los representantes. Depende de la población en ciertas localidades, van a haber los representantes que nos representan en el Congreso de los Estados Unidos. Y obviamente, hay más personas, van a haber más representantes. Ahora, mucha gente nos está preguntando sobre las oficinas de inmigración. Si las oficinas, ¿cuánto tiempo van a permanecer cerradas? Las oficinas, actualmente las oficinas locales están cerradas, no los servicios, los centros de servicio. Los centros de servicio todavía están trabajando normalmente, a lo mejor tienen menos personal por el coronavirus, pero las oficinas locales sí están cerradas. Si usted tiene una cita pendiente, le va a llegar una carta en la que le van a cancelar la cita. Y más adelante, cuando ya esté abierto, la oficina de inmigración va a reabrir, le van a mandar una nueva cita. Si tiene lo mismo, una cita para las huellas dactilares, va a pasar lo mismo. No pueden ir hasta nuevo aviso. Ahora, algo un poco diferente es las cortes de inmigración. En las cortes de inmigración, hay dos tipos de cortes. Las cortes para personas que no están detenidas. Y las cortes para personas que están detenidas dentro de los centros de detención. Las personas que tienen casos que no están detenidas, las cortes se han parado en los Estados Unidos completamente. Las personas que están detenidas, las cortes siguen normalmente. Todo sigue igual. Entonces, si usted tiene un caso, un familiar que está detenido, van a ir y si no tiene una buena representación, puede que lo deporten. Ahora los abogados tenemos que acudir a este tipo de citas usando máscaras, usando lentes, usando guantes. Esperemos que pronto esta póliza cambie porque no solo estamos poniendo en riesgo a las personas que están dentro, sino a nosotros mismos. Esperemos que todo esto cambie muy, 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 muy pronto. Ahora, las personas nos preguntan sobre DACA. DACA es un beneficio que les dieron a los jóvenes que vinieron con sus padres hace mucho tiempo y que están fuera de estatus, no tienen un estatus legal en los Estados Unidos. Bueno, debido a que se pudo demostrar que la mayoría de personas que tienen DACA son personas que son parte de la cultura de los Estados Unidos, han vivido acá, tienen muchos años, van al colegio con nuestros hijos, es por eso que les han dado este beneficio. El beneficio era con la administración anterior. Pero con la administración actual del presidente Trump, eso lo quieren eliminar. Los casos de DACA actualmente están en la Corte Suprema de los Estados Unidos y vamos a esperar más o menos hasta el mes de junio para saber algún tipo de resolución, algún tipo de fallo de la Corte. Ahora, si usted tiene DACA, le recomendamos de todas maneras solicitar su permiso de trabajo ahora mismo. Como lo dije anteriormente, los centros de servicio, los service centers de inmigración, están abiertos y están aceptando no solo solicitudes de DACA, de permiso de trabajo de DACA, sino todos los permisos de trabajo, todas las ciudadanías, todos los ajustes de estatus. Ahora es el momento de enviar las cosas antes que suban los precios. Mi amor, te perdiste un ratito. ¿Qué Sí, pasó? no, estaba viendo unas preguntitas. Ok, tenemos unas preguntas que están llegando en este momento. Dice, abogado, tengo 21 años en este país, entré con visa y mis hijos son asmáticos, pero son menores de 13 años. ¿Podré aplicar para la ley de los 10 años?
Ok, para aquellas personas que no saben a que tenemos un canal en YouTube, les aviso que tenemos el canal, es el canal de inmigración y hemos hecho muchos videos, ya llevamos haciendo 2 o 3 años haciendo videos de inmigración específicamente, en el que hablamos de todo este tipo de casos. En este caso es la ley de los 10 años. La ley de los 10 años no existe, como lo digo en el video que hicimos. La ley de los 10 años, el nombre verdadero es la cancelación de deportación. ¿Okay? Muchas personas, notarios, abogados, a lo mejor papelucheros, dicen, oh, por tener 10 años en los Estados Unidos te van a dar la residencia. Así no es. La cancelación de la deportación tiene diferentes requisitos. Requisito número uno, que la persona esté en un caso de deportación. Requisito número dos, que la persona tenga familiares en los Estados Unidos que sean ciudadanos o residentes. Número tres, que la persona tenga más de 10 años en los Estados Unidos. Número cuatro, que la persona tenga una conducta moral intachable. Y número cinco, que el familiar, el ciudadano residente de los Estados Unidos, sufra extremadamente, inusualmente y excepcionalmente, algo bastante difícil de probar. Ahora, el amigo que nos escribe, sus hijas tienen asma, okay, entonces el asma puede ser un factor que es negativo para la salud de las niñas, pero positivo para la ley de la cancelación de deportación. Le sugiero que nos llame a los números que aparecen en pantalla al 954-434-5800 o al 800-986-9320 para examinar un poquito más su caso. Ahora, aprovecho también para invitarlos a nuestras diferentes redes sociales, las personas que están suscritas a nuestro canal de inmigración de YouTube o a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Tenemos una promoción actualmente. Las consultas por teléfono son totalmente gratis. Hasta hace poco las consultas tenían un costo, pero ahora para ayudar a las personas debido a la economía, sabemos que muchas personas han perdido sus trabajos. No pueden trabajar las 40 horas y los recursos económicos están un poquito mal. Estamos ofreciendo ese beneficio. Ahora, muchas personas nos están preguntando también sobre qué vamos a hacer con las ciudadanías. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo mi cita. Bueno, la cita se va a cancelar, pero eso no significa que usted no va a tener su cita. Eventualmente, cuando las oficinas de inmigración reabran, va a tener su cita. Y esperamos una avalancha de solicitudes de inmigración muy pronto, ya que los precios, las tarifas que cobra el gobierno de los Estados Unidos para los casos de inmigración van a subir muy pronto. Entonces, recomendamos que utilicen este tiempo para ser productivos, para empezar con sus casos de inmigración. O si no, para obtener sus expedientes, ya sea de la Corte de Inmigración o de la Oficina de Inmigración, para más adelante, cuando estén listos, para poder tener las cosas claras y hacer sus casos con un abogado o con un notario, pero que los hagan bien. Ok, tenemos una preguntita. Dice, abogado, ¿cree que tarde mucho en que vuelvan a abrir la embajada para poder seguir los trámites para que me vaya a vivir con mi esposo a Chicago? Bueno, cuando uno está haciendo un trámite en una embajada o en un consulado de los Estados Unidos en el exterior, eso es un proceso consular. Actualmente las embajadas, los consulados están cerrados. Eso no significa que su caso ha parado. Para que el caso de usted llegue a la embajada, ha tenido que pasar por un proceso, como digo, el proceso consular. El proceso consular empieza con una petición. Después de la petición, el caso va al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas es totalmente virtual, y hay que enviar la documentación a la computadora, hay que subir los documentos. Eso está abierto, lo siguen aceptando la documentación, siguen aceptando los pagos. Y una vez que el caso se termine en el Centro Nacional de Visas, allí es recién cuando las personas pueden acudir a sus citas en el exterior. Ahora, si usted ya hizo la petición, si usted ya hizo el paso del Centro Nacional de Visas,
y solo está esperando su cita, o si ya le dieron una cita, le ruego que no salga del país, porque ahora no es el momento de salir del país, porque uno no sabe cuándo van a abrir las embajadas y los consulados. Esperamos muy pronto, cuando ya pase toda esta pandemia del coronavirus. Sí, tenemos otra pregunta, dice, ¿me quitarán la visa si me quedo más tiempo debido al coronavirus? Si se queda más tiempo, sí le van a quitar la visa, según las leyes de migración. Una persona con estadía en los Estados Unidos no puede quedarse más del tiempo autorizado. Ahora, si su tiempo no está autorizado, no ha vencido todavía, le recomendamos que llene el formulario I-539 para una extensión de estatus, a menos que sea como la señorita que nos escribió anteriormente, que se acaba de casar con un americano, con un ciudadano estadounidense, que va a poder hacer un ajuste de estatus. ¿Okay? Ahora, si ya se le venció, cuando retorne a su país, le recomiendo que vaya a la embajada, solicite una nueva visa y que le explique al oficial consular lo que ha pasado. Ok, tenemos otra preguntita. ¿Qué pasa para los hispanos que reciban ayuda por el coronavirus? O sea, personas, en este caso, es una persona hispana, pero está fuera de estatus. Ok, si la persona está fuera de estatus. ¿Pudiera recibir ayuda del gobierno o no pudiera recibir ayuda del gobierno? No tiene estatus, no tiene seguro social. Bueno, la persona sin seguro social no va a poder obtener el beneficio de la ayuda económica que está dando el gobierno de los Estados Unidos. La ayuda económica es solo para personas que tienen seguro social, Social Security, y que hayan hecho impuestos. O sea que si la persona no tiene estos beneficios, este Social Security no le van a dar el beneficio. Lo que sí le recomendamos, hay muchas organizaciones que están ayudando a muchas personas, busquen, hay muchas iglesias que están colaborando, dando a comida, Sí. dando ayuda a las personas que en este momento no tienen recursos económicos para hacer muchas cosas. O sea que recomendamos que revise las páginas web de las iglesias, de las organizaciones que están dando ayuda a todas las personas, no solo por ser ciudadano, residente, indocumentado o con documentos. Claro, están ofreciendo ayudas con mercados para familias de bajos recursos, no necesitas tener un estatus legal en este país. Y también sé que hay líneas abiertas por teléfono a ofrecer a personas consejos en cuanto si tienes estrés, depresión, están ayudando mucho. Sí, estos son momentos difíciles, sin precedente alguno, pero tenemos que ser firmes. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Él no nos va a dejar. Así es. Sabemos que estamos siempre bajo su cobertura. Sabemos que esto es un momento que tenemos que aprovechar. Como dicen, ¿no? Cuando te dan limón hay que hacer limonadas. Limonada. Entonces ahora hay que estar con comunicarse con nuestros seres queridos. Si ustedes tienen a su mamá, a su papá vivos, abrácenlos. Bueno, no abrácenlos si están en su casa solo, pero si no, visítenlos, aunque sea de lejos, los pueden ver manteniendo su distancia. Pues también, pueden también darles unas llamadas a amigos, a conocidos con los que usted no habla hace tiempo. Es el momento de llamar. O si usted ha tenido una riña con alguien, olvídese de eso, no hay que tener riñas, no hay que tener pensamientos malos con nadie. Es el momento de ayudarnos, de estar juntos y estar agradecidos con el Señor. Sí, ok, tenemos otra preguntita. Dice, ¿puedo renovar mi visa de turismo? ¿Tengo que pagar la cuota? Respondemos tus preguntas de migración durante el coronavirus. Bueno, la pregunta es si pueden renovar. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo renovar mi visa de turismo? ¿Tengo que pagar la cuota? Respóndame sus preguntas de migración durante el coronavirus. Bueno, la pregunta realmente no la entiendo, pero si usted tiene una visa, no necesita hacer ningún pago porque ya la tiene en su pasaporte. Si quiere sacar otra visa, actualmente las embajadas y consulados están cerrados.
Eso significa que no pueden hacer nada. Bueno, ya estamos casi al final de nuestro Facebook Live del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. No olviden de suscribirse, hacernos sus preguntas, ya sea en Facebook o en YouTube. Estamos atendiendo respondiendo todas las preguntas. Si le gusta este video, por favor, compártanlo con más amistades. Y una vez más, estamos haciendo la promoción a llamadas gratis para todos nuestros suscriptores y para todas las personas que nos siguen en Facebook. O sea, que haga like. Y yo ya nos estamos despidiendo. Mi amor, ¿quiere decir unas palabritas? Sí, quiero solamente recordarle, como dijo mi esposo, que en estos momentos de crisis mundial, en este momento de pandemia, este momento de enfermedad, aprendamos a valorar lo que Dios nos da todos los días. Aprendamos a ver las cosas simples, ver las maravillosas, ver que como muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y saber que no hay nada imposible para Dios. Sobre todo que aunque las leyes te digan que no, para Dios todo es posible. Que Dios los bendiga, gracias por su sintonía y estaremos en contacto. Nos vemos, cuídense.